bailarín fue absolutamente denostado, y esto a través de las redes sociales. La polémica es que ese hombre es la pareja de uno de los jurados que califica a ese bailarín. Polémica desatada no solamente entre los famosos, también aquí en el panel de SQP. Véanlo la nota y luego lo discutimos. SQP. No soy flaite, tengo cuarto medio. Si hubo eso, yo creo que fue un comentario desubicado. Se metió con mi familia, mi mamá ese día estaba súper achacada, llorando. Yo creo que Neila no se puede hacer cargo de lo que hagan otras personas que están alrededor de él. Si... O sea, que se haga cargo su pareja de lo que dijo él y que pida las disculpas que corresponden. El estelar de coreografías de Canal 13, que une cada semana famosos con bailarines profesionales, nuevamente está dando que hablar. Y esta vez no se trataría de las críticas hacia la participación de Marcela Sabat en el programa, sino que el bailarín de la diputada está acusando discriminación luego de ser eliminado. Las palabras vendrían nada más y nada menos que de la pareja de un integrante del jurado. SQP. Pareja de jurado realizó fuerte crítica contra Marcela Sabat y su bailarín. No tan cercano, sino que el marido, tengo entendido. Es la pareja de hace más de 3 años. Yo creo que él tiene que pedir disculpas públicas a Marcela y a mí por la falta de respeto que hizo su pareja. Patricio Jackson, pareja del jurado proveniente de Lituania, Neila Skatinas, no dudó ni un segundo en utilizar sus redes sociales en el minuto a minuto de eliminación que se vivía el pasado jueves, en donde se mandó esta particular frasecita que luego eliminó de su perfil. Y se fue la fascista de mierda. Ahora que el flaite del Rus se devuelva a su tribu. Pucha, en verdad, no soy flaite, tengo cuarto medio, estudio universitario. He demostrado mi carrera durante 14 años, ahora soy coreógrafo de grandes revistas. La verdad lo encuentro de partida de una ignorancia impresionante, de ocupar esa calidad de concepto, como puede ser fascista, que es realmente preocupante. Una persona que creo que en ese sentido no tiene ningún conocimiento de lo que significa fascista, y menos de tratar a flaite a alguien que además es una persona no solamente decente, sino que también que trabaja, que tiene más de 14 años de en el fondo de trabajo. Creo que en él no tiene el nivel de... ni el talento de bailarín para estar de jurado en el programa. Y eso lo he dicho en todas partes, se lo he dicho en su cara y se lo dije ese día en el programa. Y lo que dijo su pareja es como decir... pucha, qué lata que su pareja haya hecho eso. Y a mí lo que más me preocupa es que hoy día Canal 13 no haga un reparo sobre esto, porque esto es solo clasismo. Yo podría incluso llegar hasta la ley Zamudio, una ley que yo estuve en la tramitación. Y yo creo que lamentablemente estos gestos lo único que hacen es empeorar al país. Se metió con mi familia, mi mamá ese día estaba súper achacada, llorando, porque igual como que te mandan a tu tribu es medio delicado igual. Bueno, ocurre, lo sabemos bien. Las temperaturas aumentan, la gente se apasiona tal vez y bueno, y es parte de lo que ocurre también a través de las redes sociales y a través de este tipo de instancias en que hay muchas cosas que se mezclan, ¿no? Por un lado estás hablando de la pareja, de uno de los jurados, y por otro lado del bailarín que acompaña a la que era participante del programa hasta hace algún rato atrás. Yo no tenía idea de los comentarios, pero si hubo eso, yo creo que fue un comentario desubicado, fuera de lugar totalmente. Yo creo que Neila no se puede hacer cargo de lo que hagan otras personas que están alrededor de él. Si esta persona escribió algo, bueno, esta persona tendrá que hacerse responsable. Imagino que ellos habrán tenido algún tipo de conversación después interna y por algo a lo mejor lo habrá dicho, pero creo que son comentarios que no vale la pena replicar y menos decirlo en televisión. Encuentro que las discriminaciones son totalmente fuera de lugar. Fue un poco desmedida la declaración de Patricio, pero me da la impresión de que eso ya está más o menos zanjado y
debiera haber una disculpa de por medio y seguramente eso va a ocurrir. O sea, que crucifiquen a Neilas por lo que dijo su pareja, yo encuentro que es una injusticia. O sea, que se haga cargo su pareja de lo que dijo él y que pida las disculpas que corresponden. Porque yo creo que merita pedir unas disculpas. Algunos de los colegas de Darwin también quisieron salir en su defensa. Un poco de discriminación, ¿no? Un poco de fuera de lugar, como te digo, fuera de contexto totalmente esa opinión. Y bueno, nada, no me lo esperaba tampoco de un jurado. Para mí es una sorpresa, da igual. Me parece que está fuera de lugar totalmente. O sea, no podéis tratar a una persona de fascista, una competidora. Tampoco a un compañero de que se devuelva a su tribu. O sea, yo creo que una persona, no la conozco, no sé quién es. Solamente tengo referencia que es la pareja del jurado. Nada más te puedo decir que Darwin Reyes, o sea, ha sido un coreógrafo de mucho tiempo, muy connotado, y creo que desvalorizar un poco, desvalorizar su perfil con todo el trabajo que ha tenido y con todo el trabajo que también nos ha dado a nosotros como bailarines, no corresponde, o sea, no va al caso de una persona educada al menos. Es así como Darwin Rus, bailarín de Marcela Sabat, acusa discriminación a través de las redes sociales. ¿Será que el estricto jurado pedirá las disculpas pertinentes por los dichos de su pareja? Completamente reprochables las palabras de no Pato Yarse, no. Pareja de Neilas Cátinas. Estoy hablando con ella en este minuto que está en España. Ya les voy a comentar lo que dice al respecto. Antes, Paulina, ¿cuál es el origen de esta pelea, de la molestia de Pato Yarse que escribe ese post repudiable como lo estamos viendo? Así es, mira, lo que pasa es que en el primer capítulo de Bailando se hizo alusión a que Marcela Sabat era como pesada al momento de bailar y lo tomaron también por el lado físico. Y incluso ella dice, yo no soy de televisión, aquí estoy con puras niñas delgaditas, regia, estupenda, modelo, y yo no soy de televisión. Y ahí es como que, entonces Jordi también aclaró ahí que sí, efectivamente no se trataba del peso de ella, porque además Marcela es estupenda, sino el fondo que la sentían como de cuerpo pesado para bailar. Y al segundo capítulo se produce una pequeña discusión, un encontrón, claro. Porque Darwin, el bailarín de Marcela, la defiende contra Neilas, en el fondo diciéndole que no podía hablar del peso de Marcela, sino que lo que ellos quieren, lo que yo he reporteado, los famosos y los bailarines lo que quieren es que Neilas, que es en el fondo el amo y señor ahí del baile, de detalles más técnicos que detalles como de no me pasó nada con tu baile, etcétera. De ahí se produce en el fondo este encontrón entre ellos y el post de la pareja de Neilas. Lo que yo he reporteado con la producción del Bailando es que efectivamente no pueden controlar lo que haga la pareja de Neilas, pero sí se llamó a reunión al manager de Neilas y a Neilas para que en el fondo, ahí está el post. Ahí está precisamente, dice, y se fue la fascista de ahora que el flaite de Rus se devuelva a su tribu. Yo quiero las palabras que entrega Pato Yarse, post que después de esta reunión de la que tú estás hablando, sí, fue borrado. Exacto. Y entre comillas, fue obligado a ser borrado. Eso, solo para terminar con la información, eso es lo que yo quería decir, que efectivamente la producción se comunicó con Neilas y con el manager de él para decirle que, como tú decías, que borrara el tuit y que sí se tiene que hacer cargo en el fondo, porque aquí no es, por ejemplo, que la pareja Javi hable mal en las redes sociales de Andrés Canulev porque somos compañeros de trabajo, sino que aquí él es un jurado que está evaluando a los bailarines. Y aunque fuera como compañero de trabajo, además, mira, yo conozco a Nicolás, a Patricio Yarse desde hace mucho tiempo, y también conozco a Neilan, y han sido tipos tremendamente activistas en iguales, en tantas instituciones contra la discriminación. Es más, salieron en un capítulo de Vértigo preguntándole a los participantes que si creían o no en el matrimonio de la Unión Civil antes que fuera un hecho. Creo que son gente que, o sea, me parece una inconsecuencia tremenda, y que lo mínimo que se espera es disculpas públicas de Neil. Ya sé que es su pareja, no, pero se van a casar y él es el conocido. Y otra cosa que quiero decir, que el bailarín, que ¿cómo se llama el bailarín? Darwin tiene una trayectoria en Chile que es mucho más potente que el mismo Neil. Neilan, nadie lo conoce aquí en Chile, está recién conociéndose. Entonces, que sea que haya hecho esto, lo encuentro así. Yo como gay lo encuentro que de verdad... Yo sí.
¿Qué pasa? Yo soy como que un gay. Pensé que era fino, no. Yo pensé que era delicado. Mira, no, un gay, no hay nada peor que un gay discriminado. O sea, perdóname, no hay nada peor que un gay homofóbico. No hay un gay discriminador y con sangre mapuche. Exacto. Primero que todo, le quiero dar las gracias a la municipalidad de Los Andes, que ayer me entregaron un galvano precioso en la parte de Centenario. Así que un beso a todos los Andes. Como dije, ilustre. Como dije, ilustre, tengo las llaves, ahora puedo cerrar en cualquier momento esa ciudad. Segundo, quiero decir algo que me da mucha pena. Dígame. Me da mucha pena, no quiero entrar en detalle porque, no sé, a mí como que me gusta hacer reír, más que nada meterme como de lleno en todo. No me gusta. Sí, lo que me da mucha pena que se está yendo el objetivo del programa. O sea, el objetivo del programa es como un programa solidario que quiere apoyar alguna institución, todo. Y creo que se está basando en este momento en puras polémicas. Y siento en mi ser por dentro, bien adentro, siento que Canal 13 sacó a Marcela Zavala. Siento que ellos la sacaron para que sí, así no se desperfilara el programa y no se fuera por la parte polémica. Pero continúa de la misma mano de Marcela Zavala. Te digo algo, de la yo polémica. Creo que Canal 13 o yo que la producción, yo no la hubiese sacado. Pero entonces oye, pero por favor, o sea, entonces máximo, hubieran arreglado. Ya pues único de hubieran arreglado, sí, pues hubieran único, arreglado la, entonces el apoyo popular y sí, lo hubieran dejado. Si Marcela Zavala vuelve, bueno, entonces está claro. Yo no creo que, de verdad, no es que la hayan querido sacar con querer. Ese día... Objetivamente se está perdiendo, se está perdiendo el programa. Estamos todos sorprendidos con la final. O sea, yo también estaba asustada porque me podría haber ido yo y eso no está arreglado. Pero mira, te voy a preguntar a ti, chica, te voy a preguntar a ti. Mira, ¿sabéis que durante toda la semana en ese programa no se habla más que de Marcela Zavala? Y los cagüines. Y de los cagüines. No se habla de ti, no se habla de Juan Pablo Quiraltó, no se habla de ningún bailarín. No se habla, ni siquiera sabemos ni siquiera de las instituciones en el cual están donando todo. Primero quiero decir que Neylas es un hombre que tiene en sus manos lo que él va a poder, lo que él quiera hacer. Él no es culpable de lo que escriba su pareja. Ya. No me parece que sea culpable. Uno tiene una pareja y la pareja tiene una vida propia y él puede hacer y escribir lo que quiera en sus redes sociales. Me parece muy mal de parte de la pareja porque claramente perjudica al hombre que está a su lado. Y cuando uno tiene a alguien que quiere al lado, lo cuida, no lo perjudica. Por un lado eso. Por otra parte, creo que Darwin, que lo conozco, tiene todo mi respeto, se puso demasiado la camiseta en esta situación, que me parece muy bien, pero creo que esto es simplemente un rebote de la mala onda que le tienen a Marcela Zavala. Sí. Entonces, sin querer queriendo, él cae en esto y obviamente él se siente dolido y está en todo su derecho, pero creo que tiene relación justamente con esto, con que el público Botota, yo creo que no fue Canal 13, simplemente fue la gente que no la quiso a Marcela, que tampoco Marcela era brillante en el baile, podrían haberla tratado de dejar unos capítulos más para que el show continuara, pero que sería demasiado evidente. Pero claro, era imposible poder manejar esa situación. No se da una relación así también, porque la Clau dice que en el fondo Darwin como que defendió también a Marcela y que está bien, pero yo creo que también sea entre usted, entre el bailarín y el famoso, una relación en el fondo que pasa esto, que en el fondo el bailarín también quiere defender a su pareja, ¿o no? Yo creo que más flight en el comentario. Sí, exacto. Perdóname, pero no nos desviamos del tema. Kika, tú eres parte de ese programa. ¿Qué pasó? ¿Qué se le dijo a Neila? ¿Cómo reaccionó finalmente la producción del programa y tus compañeros respecto a estas declaraciones? Porque estas declaraciones son finalmente el objetivo de esta conversación. Mira, cuando vimos el primer pantallazo de esta publicación, a todos nos molestó y nos dolió, porque claramente no queremos que el programa termine siendo pura polémica y no el vernos aprendiendo a bailar. Además se enteraron porque fue la misma Marcela Zavala que mandó el pantallazo a un WhatsApp en común que tienen todos los bailarines. También yo comparto, por ejemplo, lo que dice la Clau en el sentido que Neylas no tiene la culpa, pero también no sería malo que quizá él se acercara en privado a Marcela
lo aclararán y ya está. Y también creo que es por parte de la culpa de la pareja. O sea, uno no puede, no en esta situación, en cualquier pareja, uno no puede afectar el trabajo de Oye, tu pareja. O sea, responde, tienes que potenciarlo. Responde Neylas Cátinas, dice, lo que hizo Pato lo hizo en su perfil, ya lo hablé con mi manager. Solo tengo que decir que él es mi futuro esposo y él tiene su opinión sobre la política y sobre las personas. Eso es su opinión personal y no tiene relación conmigo o con mi participación como jurado. Pregunta de cajón. Entonces, ¿estás de acuerdo o no con esas palabras que denostan a las personas involucradas? Esa es la pregunta que yo le hago. Y me dice, eso es todo lo que tengo para... Me parece... Pero tengo que decir algo, porque ahí se nota que Neylas es un hombre muy ubicado. Porque claramente, él no va a perjudicar a su pareja como su pareja lo hizo a él. Porque claro, está que su pareja, con su comentario, que está en todo su derecho de hacer, lo perjudica. Pero él está tomando una opción mucho mejor, que es simplemente no comentar para cuidar su relación. Muchachos, comienza ese cupé paranormal. Porque...